Queridos amigos, estamos iniciando con la palabra de Dios y hoy esta gran fiesta de San Joaquín y Santa Ana, los abuelos de Jesús. Superar entonces este día, llevaro por ahí, Ana, lleva a todos nuestros abuelos, ñan de mandó a mil, ñan de abuelos cuéran. Yo, por ejemplo, tengo que agradecer tanto a mis abuelas, en realidad, ¿verdad? Se las abuelos cuéran y cuábamos, pero que me han enseñado tantas cosas con su vida, con su ejemplo, con su oración, con su vida de iglesia. Me doy pona, lleva. Así que, queridos abuelos y abuelas, muchas felicidades a cada uno de ustedes. Y procuren verdaderamente vivir también así como son los abuelos o fueron los abuelos de Jesús, San Joaquín y Santa Ana. Leemos hoy el libro del Eclesiástico, capítulo 44, versículo 1 y luego del 10 al 15. Hagamos el elogio a los hombres de bien de la serie de nuestros antepasados. Fueron hombres de bien, su esperanza no se acabó. Sus bienes perduran en su descendencia. Su heredad pasa de hijos a nietos. Sus hijos siguen fieles a la alianza y también sus nietos gracias a ellos. Su recuerdo dura por siempre. Su caridad no se olvidará. Sepultados sus cuerpos en paz, vive su fama por generaciones. El pueblo cuenta su sabiduría, la asamblea pregona su alabanza. Queridos amigos, qué interesante, qué lindo aquí lo que nos está diciendo. Oye, pues hagamos el elogio a las cosas tan lindas que hemos recibido y seguimos recibiendo de generación en generación. Pero al mismo tiempo, allí va ñande noina, ñande apicutu, hijina, ñande, pero a ni que pendere saraite. Porque pe, o me eva que pe me e llegara, pe mozarambi llegara, ¿a quiénes? Y a sus propios hijos, y luego a los nietos, y así sigue. Por eso este elogio, y dice luego, de la serie de nuestros antepasados, hombres de bien, queridos amigos, upeala yeyebreaina, hombres de bien, abuelos, abuelas, su esperanza no se acabó. La ñana esperanza na jaeña y ya de lleva. Esa esperanza que pone totalmente en el Hijo y luego de ahí que se va derramando esa gracia ya en el nieto. Y luego sigue, ¿verdad? Nuestro árbol genealógico, nuestra genealogía que va poco a poco derramándose con el bien para los demás. Sus bienes perduran en su descendencia. Quiere decir que en la medida en que somos buenas personas, en la medida en que somos buenos abuelos y buenos papás, hay que comenzar por ahí, ¿verdad? Entonces, a los demás esa gracia de Dios. Así es que felicidades a nuestros abuelos. Y pidamos también que podamos cada uno de nosotros y que nuestra familia entremos en esta serie de antepasados, hombres de bien. Que la bendición de Dios descienda sobre cada uno de ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.